Muy buenos días, tardes o noches, mi gente Tyrobics. Yo soy Henry Abello y antes de comenzar con nuestra clase, no se olvide que este domingo es día número 3 de Tyrobics en vivo, patrocinado por Dan Palo Coffee. Día 3, este domingo, no lo pierdes. Vamos a tener, hablando de la clase de hoy, el domingo vamos a hacer un Siki Wiki, 30 minutos de Tyrobics, 30 minutos de Fitboxing. Y eso es para domingo. Entonces, si te gusta el Fitboxing, este domingo lo vamos a hacer a estilos de Ziki Wiki. Ahora con mi gente voy ya con la gente de Zoom. Vamos a introducir quién están por acá hoy. Buscando quién están por aquí. All right, mira aquí a mi lado derecho está Danilo, el Combo de New Jersey. Presente, Danilo. Buen día, Henry. ¿Cómo está la familia? ¿Todo el mundo bien? Sí, muy bien, gracias. Ya mejor. Right. Sí. Gustavo, que estuvo con una recaída, le volvió a dar COVID. Sí. ¿Pero era la cepa? Sí, pese a que se vacunó, pero igual le volvió a dar. Pero ya está bien. Ya esta es la segunda semana, va a terminar la segunda semana nuevamente, pero ya está mucho mejor. Ok. No ha estado presente estos días. ¿Será que la vacuna lo ayudó a no enfermar tanto? Sí, sí, obviamente. Eso okay. Dice que eso fue lo que le hizo que se recupere más rápido que en otras ocasiones, claro. Ok, Gustavo, si está viendo, mandamos saludos a Gustavo. Un abrazo para Gustavo. La despedida va a ser de ustedes para que lo entregue personalmente. Hola, Carlita. Buenos días. Bien, bien, ¿cómo estás? Ok, vamos a ir con los intros para seguir con nuestra clase. Tomos, ya sabes, Gustavo, abrazos para ti. Aquí al lado tenemos también a nuestros embajadores de Perú, Gino y Liz, el Iron Family. Muy bien. Eso es, mire, tan delgado que puede esconder detrás de un saco. A su próximo persona a su lado está nuestra conexión de New York y Turquía, Guler y Gioconda. Aplausos para ellos, nuestros participantes de New York y Turquía. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Adri de Uruguay, nuestra actriz y Catwoman. Bravo. Excelente. Estás en multi. Buen día y saludos a Gustavo, que mejore pronto. Eso es. Muy bien. Tenemos por acá a su lado está la señora Ali, Alba Ali, Mrs. T de New Jersey, the greatest of all time, plaza para Doña Alba. Muy bien. Está conectando también la señora Maunice desde Puerto Colombia, Colombia. Y está ahí vi Miss Lupe que entró y salió. Miss Lupe también es de, ahí está Doña Maunice. Su vecina es Miss Lupe que vive por allá también en ese sector. Y ella. Seguramente se conecta ya. Ok, high five, mi gente. Vamos a comenzar ya. High five. Boom. All right. Listo. A la gente de YouTube, los high fives por acá. Bam, gente de YouTube. Mira, está Angie Uribe por ahí. Don Juan. Está Mónica y los demás. Le mandamos saludos. Vamos a comenzar ya con nuestras 14 rondas de Fitboxing, baby. Vamos a comenzarlo ya. Y tenemos al final de la clase, mi gente. Hombros, vamos a trabajar hombros. Hombros y piernas, ¿ok? Hombros y piernas hoy. Con la super loco rutina de los rows, de los ochos, de los double uppercuts y las abiertas, ¿ok? Vamos a arrancar ya con esta clase, mi gente. Listo, jumping jacks. Es nuestro primer ejercicio. Si quieres saltar, hazlo, que sería esto. ¿Ok? Y si quieres marchar, sería así. Ok, listo, vamos para que comenzamos con el timbre y arrancamos ya. Hoy también voy a cubrir a Mónica toda esta semana. Estoy cubriendo a Mónica, significa que Tyrobics a las 7:30 a.m. hora de Colombia, México, lo voy a dictar yo, la clase de Mónica. Entonces, después de este viene Tyrobics básico conmigo, después es el 50 conmigo, ya sabes. ¿Hoy qué día es? Es miércoles. Ok, y después viene otro Fitboxing con Mr. Nelson. Mr. Nelson es el profesor de Fitboxing. Ese no se ve por YouTube, pero está Mr. Nelson por ahí.
Entonces tenemos hoy en la mañana 4 horas. Este, los dos que voy a dictar yo y de Nelson que viene después. Ok, vamos con los Jumbo Jacks. Cuando escuchamos los pitos, vamos a cambiar a rodillazo, patadas frontales. Ok, mire que Carlita va en marcha. Rodilla, patada. Carlita iba en marcha, ahora va con rodillas y patadas. Mire, un rodilla, una patada. Estoy a un ángulo para que puedas ver que estoy pateando. Usamos los brazos. Muy bien, vamos poco a poco. Aumentando velocidad poco a poco y la altura. Tenemos 14 rondas de sacar todo de nosotros, pero en este calentamiento vamos muy suave para ir calentando el motor. ¿Okay? Hasta un Ferrari hay que calentarlo un poquito. Bueno, no sé mucho de Ferrari, pero yo supongo que sí. Pero vamos suavemente, suavemente. Muy bien, vamos. Cuando escuchamos el pito, vamos a cambiar de lado. ¿Okay? Cuando escuchamos el pito, cambiamos de lado. Vamos a ver qué dice la gente aquí en YouTube Landia. Vamos a chismosear acá. Mira, aquí dice, cambia de lado, cambiamos, rodillazo y patada. Ahora vamos por aquí, rodillazo y patada, soltando la pierna un poquito, no tan alto, no tan rápido, medio, medio. Aquí está Mónica Lozano. Muy buenos días, es de Pasto, Colombia, mira, la comunidad de Pasto, Colombia está creciendo. Don Juan de España, mira, los que son Patreons, ¿quiénes son aquí Patreons? Camba de New Jersey. Creo que todo el mundo aquí es un Patreon. Sí, todos son Patreons aquí en esta clase. Tenemos dos personas nuevas de España. Dos personas nuevas. Y ese fue el trabajo duro de Don Juan y Doña P. Están muy conectados con nuestra comunidad de YouTube. Te felicito, Don Juan y Doña P. Está creciendo ya la comunidad de España en el plataforma de Patreon. Muy bien, eso me hizo muy contento hacer ese post ayer. Cuando escuchamos el pito, mi gente, vamos con 7 días cerradas. Vamos por acá, las cerradas. Pum, 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 pum. Ni tan rápido, ni tan lento. Mira cómo cuida Gino ese saco que no lo quiere soltar nunca. Gino, hay que cambiarte de Iron Man a Gollum. Eres el golem de fitboxing. Eso es su precious. Está peleando con Liz. Gino, compártelo. No, es mi preciosa. Vamos a seguir. Vamos por acá. ¿Qué más hay por aquí? Doña Angie Uribe de Barranquilla, Colombia. Ella comenzó clase esta semana oficialmente. Después de un mes, yo creo que también un mes de incapacidad. ¿Era un mes, Angie? Sacó la muela. Sacó un mola comiendo mucho chocolate, Angie Uribe. Pero chocolate, dark chocolate, cacao. Vamos aquí, trotamos. Una línea. Uop, una línea. Trotamos. Hey. Hey. Muy bien, trotamos. Eso es. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevaste fuera, Angie Uribe? Ahora hablando con seriedad. Está Doña P. Doña P es la esposa de Don Juan, nuestro time embajador de España. Lo decimos Doña P porque hace todo perfecto, perfecta técnica. No es porque se llama Paloma, es porque hace todas sus cosas súper bien, perfecto, Doña P. Doña Perfecta. Cuando escuchamos el pito, mi gente, vamos con las abiertas. Mira, Francisca, ¿cómo estás? Ella es de Panamá. Mira, tenemos a Spider-Mom y Spider-Man ahí, nuestros estudiantes de Zoom. Francesca, si quieres ser otro miembro de nuestra comunidad, te invitamos a entrenar con nosotros en Zoom. Vamos con las abiertas, mi gente. Es por aquí. Por aquí. Pum, 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 pum. Abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Muy bien. Abiertas, súper abiertas. Ese es el último ejercicio. Último ejercicio de calentamiento. Aquí dice Don Juan, nos alegra ver que se crece la comunidad de Europa, en especial con patriotas en España. Muy bien, eso es por ustedes, Don Juan, ustedes dos, que hicieron ese trabajo duro. Todos los días está conectado con nosotros.
Muchas gracias de nuevo, mis senseis. Mira, aquí dice Don Juan, hoy gran rivalidad en Fitboxing. Sí, tenemos todos los mejores aquí, mira. Es un grupo feroz. Tiempo, que vamos calentando. Dice aquí, oficial, una semana extra oficial, 5 días. Andrew Uribe, yo pensé que estaba como un mes sin verte. Mira que esa semana para mí fue muy largo. Pensé que era un mes que no entrenaba Andrew Uribe. Vamos por aquí, volteamos manos. Bam, let's go. Ari Serre. Muy bien. Mira, aquí dice Francesca, muy pronto estaré con ustedes por Zoom. Súper bien. Vamos con los ciclos. Hey, go. Buena energía, vengan para acá, acércame. Energía negativa fuera, lejos, cambia, lejos, fuera. Bendición de Walter Mercado, San Walter. Hay que hacerlo 3 veces si quieres de suerte. Boom, Shakira, let's go. La muñeca no mienta. Cambio de dirección, vamos por acá. Aquí dice, claro, Arisa, perdona, llegué tarde, no se preocupe, Claudia. Hombros. Muy bien, solté el hombro. Shrugs. Cambio de dirección. Suéltalo. Ok, vamos con el cuello. Ciclo. Cambio de dirección. Ciclo. Super bien. Ok. Giramos. Hey. Chapa atrás. Extiende ese brazo. Ok. Sexy bombas. O bomba sexy. ¿Cuál es? Por acá. Bomba sexy. Mira eso. Buen día. ¿Cómo estás por allá? Cambio de dirección. Ese es Carmen. ¿Cómo está Carmen? Carmen Andrea, buen día. Mira, llegó justo a tiempo para el bomba sexy. También conocido como Joyano. Vamos por acá. 2 y 2. Hay que lubricar las articulaciones, tener listo para todas las cosas. Ok, aquí. Ciclos. Ok, ha tenido lesiones de tobillo, ¿sabe lo sabroso que es esto? Oh, muy bien. Eso es. Estoy seguro que Jackie Chan hace esto todos los días. Cambio de dirección. Good, vamos con brazos. Jackie Chan, una de las personas más ricas de Hong Kong. Y ningún seguro de vida lo asegura, ¿sabes eso? Y él no tiene seguro de vida. Ninguna empresa lo quiere tener. Por los altos riesgos. Él ha partido, creo que es casi todos los huesos de su cuerpo, si no es todos. Con todas las cosas que ha hecho. Vamos por acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos por acá. Muy bien. Excelente. Es por aquí. Estoy seguro que Jackie Chan ha doblado su tobillo unos cuantos veces. Cabe por acá. Seguramente. Mira, seguramente Jackie Chan ha doblado su tobillo. Vamos por aquí, pecho, hombros. Oh. Me gusta este. Subimos. Ok, sumo. Ready? Piernas hoy. Abrímelo. Muy bien. Ok, abrimos los tobillos. Agárralos y relaja su espalda. Excelente. Subimos todo. Forma de set. Muy bien.
Cambiamos dirección. Hacia adelante. Muslo. Eso es. Cambio lado, cambio lado. Cambiamos lado. All right, vamos con los guantes. Un minuto, menos de un minuto. Guantes puestos rápidamente. Aquí voy con este, nuestro recordatorio de hoy. Este domingo hay la clase, super clase. De Don Pablo. Este domingo vamos a hacer fitboxing para el día 3. Vamos a introducir a todas las personas de YouTube que están por primera vez entrenando con nosotros los domingos. Hay gente que son nuevos por ahí. Van a ver por primera vez qué es fitboxing. Entonces espero que lleguen a esa clase también, ser parte de ese grupo este domingo. Guantes puestos. Muy bien. Vamos a esta clase como Jackie Chan. No romper los huesos, sino hacerlo con todo. Jackie Chan hace todo con todas las ganas del mundo. Muy bien, vamos ya. Últimos segundos. Cheers, mi gente. Mira, Gino cruzó el Matrix. Fue de Zoom a YouTube. Está en la Matrix. Él es el arquitecto, Gino. Vamos por acá. Primera ronda. Jabby cross. Mira cómo hago. ¿Ok? Pies en dos cuadrantes. Subo la guardia. Jab, cross y devuelvo. De nuevo. Jab, cross y devuelvo. Hago otra vez. Jab, cross y devuelvo. Esa es la primera ronda de hoy. Arrancamos ya. Jabby cross, jabby cross. Se dice the basic 1-2 de boxing. Vamos. Jabby cross, jabby cross. Ánimo. Jabby cross. Muy bien. Sigue dando. Jabby cross, jabby cross. Sigue dando. Jabby cross. Jabby cross. Jabby cross. Dale tiempo, jabby cross, pa boom. Muy bien, doña Maunice. Pa boom, bien. Piensa en ritmo, pa boom, pare, comience. Bien, pa boom, jabby cross, pa boom. Eso es, jabby cross. Ok, Gioconda, mire bien que cruce el jab un poquito. Piense que el jab up. Hay un pequeño cruce, mire, aquí está la línea recta, aquí está cruzado. Ok, entonces, poquito cruzado y cruce su cross. Let's go. Ahora rápido, quick, quick, Guler, quick. Pop, boom, pop, boom, pop, boom, pop, boom. Keep your stomach tight, Guler. All right, high five para Guler. Boom, Guler, butt kickers. Aquí vamos con los butt kickers. Aquí hay dos opciones. A mí me encantan los butt kickers porque es excelente cardio. Hay que tocar sus guantes, ¿ok? Y si quieres no saltar, sería esto. Y si no, vamos por aquí. ¿Ok? Excelente cardio y está activando sus bíceps femorales de una buena forma. Look, hablando de Gulo, Gulo va sin salto también, Gioconda. Daniel va con los saltos. Carlita va sin saltos. Carlita, modificación de fuego. Va rápido, Carlita, está bien. Doña Maurice, pegue los guantes suyos, pégalos con los talones. Muy bien, todo el mundo bien por acá. Super velocidad de Audrey Uruguay, mujer biónica. The greatest of all time, Doña Alba, va super bien. Asegura que está tocando los guantes todo el mundo. Toque sus guantes. Mm-hmm. Let's go. Toque sus guantes.
Let's go, rápidamente, rápidamente. Eso, Carlita está saltando. Carlita está saltando. Let's go. Let's go. All right. High five, mi gente, high five. Boom. Ok, vamos con el siguiente. Chabby cross. Es lo mismo, ok? Piensa así. Pa, pa, pare. Pa, pa, pare, right? Estás en posición. Pa, pa, pare. Boom, boom, pare. Pa, pa, pare. Boom, boom, pare. Ok, esa es la idea. Pa, pa, pare. Y ese pa, pa son bombas. Bomba sexy. Prepárese. Go. Go. Tirando las bombas sexys. SOS Gino. SOS Gino. Boom, boom. You got it. Carlita. Muy bien. Bombas de fuego. Vamos a ver New York y Turquía. Good rhythm. Buena actitud, damas. Good attitude, ladies. New York and Turquía. Ay, Uruguay. Good. Me gusta la rotación. Mete más la cadera. Gíralo. Eso es. Mete la cadera. Muy bien, Doña Alba Padín de New Jersey. The greatest of all time. Doña Maunice. Boom, boom. Eso es. Eso es, Doña Maunice. Vamos bien. Mira estos aquí en el chat. Somos fans de Lindolfo. Aup, Uruguay. El fan, los fans de Lindolfo. Mira eso. ¿Dónde está Lindolfo? Está en huelga. Vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Cuando escuchamos los pitos. Va a ser pa, 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 pa. Continuous, New York and Turkey. You got it. Bien, Carlita. Doña Alba, bien, altitud. Muy bien. High five by Doña Alba Padín. Bam, the greatest. Ok, cerradas con triple rebote. Últimos 10, vamos a hacer los saltos, ok? Pero por 50 segundos es esto. Posición cerrada. Uno, dos, tres, sube. Uno, dos, tres, sube. Uno, dos, tres, y sube. Ya arrancamos. Y los últimos 10 segundos, vamos a saltarlo para sentir cómo se siente después de hacer rebotes. ¿Ok? Va a un ritmo que es constante para ti. Para salga de su zona de confort de ese ritmo. Salga de su zona de confort en ese ritmo. Gino, cerralo más, Gino. Posición cerrada. Eso es, que estamos trabajando, son los outer thighs. Estamos trabajando la área fuera de los muslos. Ok, so hay inner y outer. Donde estamos entrenando esta parte, aquí. Todo esto por acá. Esta área es con las abiertas que vamos a hacer hoy al final de la clase. Salto, salto. Bien, Guler, but bring it down when you come down. No more rebotes, sin rebotes. Salta, salta. You got it, Guler. Muy bien. No problem, Guler. No problem, Guler. Vamos a seguir. El siguiente. Gancho de la posición cerrada. Mira esto. Que voy a hacer es imaginar que voy a pegar a mi oponente en las orejas, ¿ok? So, si estoy aquí, posición cerrada, que estuvimos haciendo con rodillas, mire mi pie, gancho, gancho, gancho. Míreme enfrente. Uno, dos, tres. Todo el tiempo tengo mi abdomen adentro y contraído. Adentro y contraído. ¿Ok? Giramos, 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 giramos. Eso, Doña Maunice, hacemos continuo así, pa, boom, pa, boom, pa. No es pa, 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 no son dos, sino es continuo. Boom, boom, boom. You got it, como estilo aerobics. Hilo más Gioconda. You got to get your hips inside, into the punch. Turn your hips, there you go. Mira, Doña Maunice, pa, boom. Va, dos brazos, pero es continuo. No haga esto. Pa, pa.
sino es continuo, 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 continuo. Eso es. Continuo, continuo. Uno, dos, uno, dos. Cuando escuchamos los 10 segundos, deje de rotar la cadera y solamente mete los hombros y las manos, ¿ok? Para poner fuerza en este momento, go, rápido, mira a Uruguay, go, pa, 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 pa. Rápido, 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 rápido. Rápido, doña Maunice, rápido, rápido, rápido. Rápido. All right. Ahí tenemos, vamos al piso, mi gente, crunch twist. Vamos por acá, respira profundo. Es esto, ¿ok? Es esto. Últimos 10 segundos. Vamos a ir con lo más rápido. Ok, pero por ahora, crunch twist, haz una buena contracción, contrae ese abdomen, contráelo, 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 buena contracción, let's go, buena contracción, beautiful, beautiful, good rhythm there, Danilo, sabunim. Tenemos a Sensei Juan y tenemos Sabunim. Danilo. ¿Qué es un Sabunim? Es Sensei en coreano. Let's go. Lao, lao. Vamos. Bien. Bien. Bien, Adri. Recuerde, vamos con bicicletas lo más rápido posible. Cuando escuchamos los pitos. Go, 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 go. Bicicletas. 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 Bicicletas, bicicletas, bicicletas. All right, all right. Beautiful. Okay. Ahora escúcheme bien. Cuando, así como cuando hablamos de uno y dos, es lo mismo con las piernas. Entonces voy a hacer un dos, uno. El dos es la pierna de atrás. Okay. Entonces voy a hacer girar. Hago dos, hago uno. Y devuelvo, posición de combate. Voy a comenzar con atrás. Dos, uno, y devuelvo, posición de combate. Arranco con el dos de nuevo atrás. Hago dos, aquí, uno, y devuelvo mi posición de combate. Let's go. Dos y uno con ganas. Ok, Adri Uruguay, vamos a ver qué está haciendo. Recuerda que tienes varias opciones dependiendo qué se siente mejor. Ok, vamos a verlo, 2-1, 2-1, señora Maunice, son patadas. So, mire que está comenzando con la pierna atrás primero, señora Maunice, y vas a hacer la patada, 2, baja, y después la otra pierna es el 1, boom, devuelve su posición de combate y arranca de nuevo con el 2, 2-1. Yes, muy bien, doña Maunice. Okay, Guler and Gio, New York and Turquía. Super high kick, since you don't have anything to hit, don't kick hard so you don't ruin your knee, so you don't affect your knee joint. Don't kick hard, but kick high. Kick high, so you get your cardio. Make sure you're kicking high with good technique. So, Guler, when you're here, position, you go, one, two, step back, get into your fighting stance. Again, one, two, come back to your fighting stance and start it again. Go one, two, good. Go back, one, two, turn the hips. Beautiful, New York and Turquía. High five para Gioconda y Guler. Bam, zancada diagonales, sin salto. Sin los saltos, mire cómo hago. Último 10, saltamos, ¿ok? Es esto. Cruce. Aquí. Cruce. Acá. Cruce. Por acá. Cruce, ¿ok? Vamos cruzando. Vamos cruzando. Buen ritmo. Buen ritmo. Si quieres, vamos sin salto. Esperamos que hacemos los saltos los últimos 10. Concentra en rapidez, tomos. Rapidez. 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 Muy bien, Adri Uruguay. Cruza el pie.
Buen cruce, Carlita, buen cruce. Bien, mire bien, mi gente que está respirando. Respira, 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 prepárese. Vamos a saltar con los últimos 10 segundos, ¿ok? Prepárese. Prepárese. Salto. Go. Go, siéntelo. Bien, Danilo. Go, go, go. Excelente, bájalo, good, Gioconda. All right, beautiful. Ok, dos y unos de patadas. So, mi gente de New York y Turquía y cualquier persona que está viendo que no tiene saco. Si no tiene saco, vamos a aprovechar e ir hacia adelante. Voy a ir hacia ti con dos. Hago acá atrás. Mira esto. Uno, hago. Dos, y retírese un poquito si no tienes espacio. Cuádrese de nuevo, hago uno, hago dos y devuelvo de nuevo así. Aprovecha que el saco no depende de ir hacia adelante entonces ustedes. Uno, dos y devuélvese. Hands up, devuélvese. Comienza de nuevo. Uno, dos, devuélvese por acá. Hands up, de nuevo. Uno, dos, devuélvese. Solo guardia. Y comenzamos, ¿ok? Eso es New York y Turquía. ¿Cómo van los demás gente? Dos y uno. Bien, señor Maunice. El segundo patada, hágalo con más fuerza. ¡Pah! Mira, doña Alba, súper buena técnica. Me gusta, doña Alba. A ver, al Uruguay, ¿cómo se siente el saco ya? ¿Cómo lo está pegando, Adri? A ver. Good. Recuerde que tienes la opción de pegar con el empeine del pie, con las canillas. Si quieres simplemente marcarlo suave, porque le duele mucho, hazlo. También puedes usar el punto de su tenis si quieres. Todo depende en cómo lo siente y cómo quieres hacerlo. Entre más alto pegue su saco, seguramente más suave. Poca altura. Ok, sin parar. Bien, Carlita. Go, go, Carlita. You got it, Carlita. Go, go, go. Ok, super bien. Super bien. Let's go. Respira. Posición cerrada. Vamos a hacer aquí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, respira, bajando, mueve los brazos, hágalo continuo, respira, sube y baja con los uno y doses, let's go, sube y baja, pegamos el aire, después de algunos segundos vas a sentir esas piernas quemando, sube y baja, sube con el uno, dos, baja con el uno, dos, sube, baja, sube, fluidas, fluidas. Go, go, go. Let's go. Señora Maurice, está bajando con los puños. Está bajando con la sentadilla, pero no baja los puños. Mire también, señora Alba, mire esto. Estoy aquí, uno, dos. Bajo, uno, dos. Pero no estoy haciendo esto. Mi puño está siempre al nivel de mis hombros. Pa, boom, pa, boom. Quema esa pierna, quémalo. Quémalo, quémalo, quémalo. Beautiful. Ha. Ha. ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? Double back fist. Pues bueno, vamos por acá. Mira cómo hago. Double back fist. Sube. Boom. Bam. Y baja. O manténgalo alto. Todo el tiempo. Ok, lo más importante es la misma concepto de esto. No usar su brazo cuando hacemos los tríceps. Es lo mismo aquí. Sube, pa, pa. Estoy usando solamente mi antebrazo. No estoy haciendo esto. Ok, boom, boom, go. Double back fist. Ok, si tienes pesas en las manos como Guler y Gioconda, ladies, make sure that your hand or your dumbbell
comes close to your shoulder, right? So you can go one, two. Make sure that you do not fully extend your arm, because you don't want to hurt your elbow. So don't fully extend. Never fully extend, but bring it to an almost full extension. Mira, look at this. This is almost a full extension. Almost. This is my full extension. This is my almost full extension. So you're going to go like this from here. One, two. One, two. One, two. Okay, vamos a ver. Let's go. Keep that elbow up, Guler. Gio, pa, pa. Keep the elbow up. Escuchamos el 10 sin parar. Go, 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 go. Let's go. Let's go. Let's go. Beautiful. Nice, 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 nice. Good one, Carlita. Me gusta que está tocando el hombro. Eso significa que entrenaste duro. Vamos con corner kicks. Con saltos. Prepárese. Esquina. Esquina. Ready? Prepárese. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mm-hmm. Okay, recuerda, estilo Tyrobics. Activa los brazos. Marisol, que está ahí en YouTube Landia, mira, Doña Pedro está preguntando algo. ¿De dónde eres? Está preguntando, Doña P, a Marisol. Y no contesta del sol. Hay que contestar de dónde eres, de verdad. No diga del sol. Vamos, alto y rápido, alto y rápido, alto y rápido, alto y rápido. Cooler and Gio, we're going to jump at the last 10 seconds if you can. Go. También, Lizzie, Gino, go. Sábado por 10, sábado por 10. Me gusta el movimiento brazo de Perú. Bien, bien, Perú, you got it. High five over here para Gino Liz. Bam. Vamos con the double back fist. Okay, si quieres, cuando hace esto, si quieres, mantenga su codo alto todo el tiempo. Hace uno, dos, mira, uno, dos, por acá, uno, dos, por acá, uno, dos, por acá, pa, pa. Cada vez que hago mi movimiento, quiero es acercarlo a mi hombro. Boom, boom, okay, let's go. Vamos a verlo. Double back fist. Recuerde que Gioconda y Guler, New York y Turquía, ellos también están haciendo lo mismo, pero ellos están cuidando mucho que no van a hacer una extensión total del brazo para proteger el codo, la articulación. Entonces, mire mi gente por acá. Eso fue la explicación que di ellos en inglés. Mira, no es total, sino hacia acá. O sea, hago uno, hago dos, pero mira que esto no es una extensión total. Si comienzas a hacer esto, llega un momento que te va a molestar las articulaciones, especialmente si tienes un dumbbell. Especially if you have a dumbbell, you got to take care of your joints, okay? So make sure you don't hurt your joints. Vamos. You got it, Guler and Gio. You got it. Excellent. Good. An almost full extension. Just don't hyperextend your arm. Lo que no entiende, estoy hablando Turquía. Estoy hablando turqués. ¿Se dice turqués? Turkish. Estoy hablando en Turkish. Si no sabía. Yo hablo inglés, español, portugués. Turquía, turqués. Turco, hablo turco. Let's go. All right. All right. All right, muy bien, vamos con el siguiente, vamos con planchas en codos, ok, es la última ronda. So, si estás bien sobre los pies y si estás cansado sobre las rodillas, let's go, sosténgalo, en cualquier momento puedes ir subiendo y bajando, pero mira, en ningún momento voy a bajar mi cadera.
siempre voy a estar es con mi cadera elevado. Let's go. You got it. Vamos, sosténgalo, señor Mauricio. Sosténgalo. Después de eso tenemos, recuerde, tríceps. No, tenemos, eso fue mal. Tenemos es hombros y piernas. Hombros y piernas después de esto. Let's go. Let's go. All right. Mi gente, mira. High five por acá. Mira. Quité mis guantes. Ahora mira esto. Mira esto. Boom, este domingo hay clase, no se olvida. Te hizo mirar, no quiero escuchar más de domingo, no quiero, pero te hizo mirar de todos modos. Ok, recuerde que dumbbells, vamos a hacer es varios ejercicios de hombros uno tras otro. Vamos a fatigarlo, ok. Eso se llama trabajar al punto de fatiga. Entonces vamos a hacer tres ejercicios de hombros. Después vamos a entrar a piernas para descansar los hombros. Y pues entramos a hombros otra vez. ¿Ok? No se olvide que este domingo tenemos la clase. Super clase Don Pablo. Y vamos a hacer fitboxing. Vamos a mostrar Don Pablo qué es fitboxing. Primer ejercicio. Recuerde que hicimos esto la semana pasada. Arriba. Bájalo. ¿Ok? Es un ciclo. Mira. Baja. De nuevo. Baja. Y lleva los codos bien atrás. ¿Ok? Algunas personas la semana pasada comenzaban a hacer esto. No, míreme bien. Voy a subir y meterlo. Y bajo. Bajo suave. Vamos de nuevo. Atrás. Bájalo. Good. Alto. Ha. Bájalo. Jale. Ha. Bájalo. Seguimos. Up. Bájalo, manos altos, go. Si esto es suave, recuerda que cambiar de intensidad de peso. Go. Bien, let's go. Jale. Cambiamos, figura 8, un dumbbell. Puedes cambiar de dumbbell. Voy a trabajar con el máximo aquí. De pronto hay que ustedes bajarlo. Si tienes un dumbbell grande, mira esto, brazos rectos, ok, 8, y sabes que también el abdomen está muy activo, mantén ese abdomen dentro, contraído, 8, en la semana pasada vimos mucha gente hacer esto, el 8 así, no haga su 8 así, sino más como abierto, ok, no tan redondo, ovulado, ese 8, ovulado, good, hay que sentirlo. Después de esto, vamos a hacer los double uppercuts. Recuerden que hablamos que el double uppercut hay que ir poquito hacia afuera, ok, cuando llegamos al double uppercut, poquito hacia afuera, ya llegamos, double uppercuts. Si hay que cambiar de pesa, hazlo, ya debe estar sintiendo cuáles son sus ejercicios fuertes y suaves. Ok, no es esto. Es por acá afuera. Piensa que es un uppercut. Boom. Vamos. Empuje. Bam. Baja. Empuje. Boom. Vamos. Empuje. Bam. Cuando yo voy a bajar, no voy a descansar. Ok, bajo aquí, tengo constante tensión sobre ese hombro. Estamos trabajando front deltoid. Es hombro frontal, baja suave, let's go, puje, suave, puje, suave, puje, bajas con control. Cuando yo digo bajo suave o suave, significa bájalo controladamente, ok, puje, boom,
Suave. Bien, vamos con las abiertas. Respira profundo. Aquí vamos. Ready? Super abiertos. Gino, hablamos de esto hoy. Mira, super abiertos los pies. Ahora sí estamos trabajando la área adentro. Inner thighs. Cuando yo subo, ¡pah! Contrae el glúteo, ¿ok? Sube, contrae. Bájalo suave, sube, contrae. Bájalo suave, 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 aprieta. Bajo con control, aprieta, controlado, aprieta, controlado. Debes sentir los glúteos si lo está contrayendo. Tiempo, shoulders, ready, shrug, alto, bam, respira, boom, bien, vamos, bien, vamos. Go. Eso es. Esa fue la rutina que Mónica lo estaba sintiendo toda la semana hasta que llegó domingo la noche. Después domingo la noche dije, todas las piernas ahora. Entonces, es una buena rutina. Let's go. Probado por la máquina. Probado y aprobado. Vamos, jale. Figure eight. Bien atrás. Eso, Gioconda. Bien atrás. Big circle there. Cooler. Cooler. Make sure you're doing like a circle. Whack. Okay? Good. Okay. Figure eight. Figure eight. Next round, Cooler. Stand to the side so I can check out your technique a little better. Figure eight. Good. For the next one, let's go. Go. All right. Burning the shoulder. Let's go. Whoa. Vamos. Let's go. Oh, lo siento yo. Lo siento yo. Lo siento ponerte ese ejercicio. Lo siento. Vamos. Lo siento yo. Let's go. Ocho. Ocho. Constante tensión sobre ese hombro. Oh, vamos bien. La señora Gladys dice, estoy demasiado molida. Les acompaño bien, Doña Gladys. Hay que lucharlo. Vamos. Let's go. Double uppercuts. Es el siguiente. Vamos. Hombros sexys, mi gente. Good. Vamos por acá. Double uppercuts. Ya sabes cómo es. So, si quieres también, dame la vuelta. O ponse en medio lado para mirar. Doubles. Mire bien que no es en línea recta, no es arriba, exactamente, es poquito afuera. Extiéndelo de ti. Es como si quiere alejarse de ti. ¿Ok? Empuje. Boom. Baja suave. Recuerda, cuando yo digo baja suave, en mi idioma eso es bajarlo con más lento. Bajarlo más lento es bajar suave. ¿Ok? Go. Baja con control, trabaja la negativa. Me gusta que señora Alba está usando un weighted ball. Muy bien, es un balón de peso. Ese balón tiene peso ahí adentro. Está bien, doña Alba Padín. Está sacando todos los juguetes hoy. Ok, piernas. Abrimos. Gino, super abierto. Vamos. Posición de sumo Iron Man. Baja todo. Mucho más, Gino. Imagina que quieres poner los pesas en el piso y subir así. Después bajar y poder agarrarlo. ¿Ok? Así. Como si quieres hacer eso. ¿Ok? Bájalo y sube con poco inclinación. Bien, doña Alba. Sacó un kettlebell. Está bien, doña Alba. Muy bien, señor Mauricio. Todo el mundo revise que está haciendo la contracción de glúteo. Damos la contracción del glúteo. Cuando terminamos este minuto, entramos a la tercera y última vuelta. Prepárese. Ya casi. Prepárese.
Tiempo. Ok. Shoulders. Recuerde, las personas, ponse a un lado si quieres que te corrija más. Mira, mira cómo hago. De aquí. Bam. Sácalo. Codos atrás. Sácalo. Codos atrás. Y cuando yo digo sácalo, es devuélvelo así en el círculo. ¿Ok? Jale. Sácalo en círculo con controls. Sácalo suave, que significa con control, ¿ok? Vamos a ver cómo están. Voy a mirarlos por acá. Guler. Good, Guler. So give me like a circle coming up. The circle coming up is good. You're doing like a half circle. And then when you bring it back, Guler, bring it back in the same track. So you're kind of going like this. On your way down, you're doing this. So make sure that just the way you come up is the way that you bring it out. Okay, figure eight. Vamos con el ocho. Okay, ocho. A verte. Ready. Tres, dos, uno, ocho. Good. Vamos, ocho. Vamos, ocho. Vamos, ocho. Eso es, constante tensión sobre los hombros. Let's go. Hay que sentirlo. Si está cansado, baja las pesas, mi gente, bájalo. Baja la pesa. Good. Pero baja la pesa y cámbialo por uno más suave. Bien, Gioconda lo hizo. Gioconda, bien. Ahora dame el ocho, Gioconda. Ocho. Mi gente, es la última ronda. Hay que sentirlo. Si no lo sientes, lo estamos haciendo mal. Vamos. Ocho. En fuego esos hombros. En fuego. Let's go. Let's go. Come on, Gino. Hombros de iron. Let's go. Let's go. Double uppercuts. Viene ahora. Go. Go. Vamos, señora. Me unice. El ocho. El ocho. No cero. No cero. Sino ocho. Ocho. Vamos con el ocho. El ocho. El infinito. Vamos. Yo creo que se dañó el tiempo. Se dañó el tiempo. ¿Eh? Algo pasa con el tiempo. No, no creo. Vamos a mirar. Sigue dando. Estamos bien de tiempo. De hecho, ¿escuchamos el pito o escuchamos el timbre o el camión? ¿Qué fue? Tiempo, pare. Yo creo que escuchamos el cosa y seguimos dando. Vamos a seguir aquí con mi tiempo. Prepárese. Tres, dos, uno. Go. Let's go. Double uppercuts. Vamos. Bam. Vamos. Boom. ¿Será que escuchamos el timbre y seguimos? Bam. Bueno, en la otra clase vamos a mirar. Let's go. Empuje. A ver, la gente de un lado. Good, Guler. Gio. Sí, nosotros saltamos ese tiempo. Está bien, hicimos este tiempo. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Let's go. Sigue dando. Sigue dando. Mira, valor agregado hoy. 15 segundos, vamos. 15 segundos. Let's go. Bien, Danilo. Double uppercuts. Último 10. Vamos. A de Uruguay. Recuerda que es más hacia arriba, Aldri. No piense que quieres hacer esto con los codos, sino dobladas. Entonces vas a subir con los codos siempre dobladas y bajar. Vas a subirlo a un ángulo que no hay que hacer esto. ¿Ok? Tiempo, vamos con las piernas. Prepárese. Ok, prepárese. 10, 2, 1. Let's go. Último ejercicio de hoy. Super abiertos. Hey, apriete ese glúteo. Apriételo. Gino, baja todo que tienes, Gino. Vamos.
Ojo con su espalda, Gino. Vamos. Eso, Gino. Bájalo, pero baja todo que puedes. Gino, baja y toca el piso y déjala. Haga esto, Gino, mira. Deja las pesas en el piso y sube sin pesas. ¿Sí lo puede hacer? Es un reto mental para ti porque tú puedes hacerlo. Pero hágalo sin hacer esto. Sin hacer esto, sino recto. Todo va en las piernas. Sube. 5, 4, 3, 2. Beautiful. Hey. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Tome su agua. Vamos a estirarlo. Yo creo que yo hice un psiqui wiki inconsciente o este OBS me hizo la psiqui wiki. Hay que mirar. Hicimos extra tiempo con los hombros. Eso es bueno. Eso es bueno. Estoy tomando su agua. No se olvide que este domingo tenemos la clase de fitboxing. La clase de fitboxing, mi gente. Listo, vamos a estirar los brazos ya. Mira, llegó Shelly Zea. Y llegó la Gema, doctora Gema. Vamos por acá. Shelly Zea, llegó Wendy Zeta, Guzeta, la familia de Guatemala. Karel, Nati, Wendy. Muy bien. Vamos por aquí, cambiamos de brazo. Bien. Vamos por acá. Mira. Eso sí hay que estirarlo bien. Muy bien. Jale. Vamos por aquí. Jale. Siéndolo trabajando, siéndolo estirar. Vamos acá atrás. Manos. Bien. Subimos. Hombro por aquí con nuestro saco. O pared. Ábrelo. Muy bien. Susténgalo. Vamos a cambiar de lado. Vamos. Cámbialo. Excelente. Vamos por acá. Muslo. Sostenga. Súper bien. Vamos a cambiar de lado. Vamos a cambiar de lado. Estamos bien. El sumo. Empujamos aquí con el sumo. Adentro con los pies. Agarra los tobillos. Descansa su espalda. Vamos a subir todo despacito. Subimos todo forma de C. Forma de C. Wow. Eso es. Cambiamos el lado. Hacia adelante. Beautiful. Aplauso para ustedes. All right, vamos sacando la cámara. Carlita, vamos a dar usted la despedida y bueno, se fue Don Danilo, Sabonim Danilo, se fue. Carlita, despedida suyo. Eso es para Gustavo, mi gente. Para Gustavo. Dale, Carlita, suyo. Abrazos de lejos. Besos virtuales. High five. Wi-Fi, ¡bam! ¡Bravo! Gustavo, que se mejora. Y nos vemos muy pronto, Gustavo. Un aplauso para Gustavo. All right. ¡Fuerza, Gustavo! ¡Fuerza, Gustavo! ¡Saludos a Gustavo! ¡Fuerza, Gustavo! ¡Hasta mañana! ¡Chao, gatito! ¡Chao, hasta mañana! ¡Bye, mi gente! ¡Chao, chao!